La vida de Carlo Acutis llega a los cines. Esta película, dirigida por José María Zavala, surgió a raíz de la beatificación del joven en octubre de 2020. Uno de los objetivos es mostrar que Carlo Acutis era un joven normal. Su figura es trascendental para los jóvenes de todo el mundo. La juventud necesita un espejo donde mirarse y ese espejo se llama Carlo Acutis. Un chaval, como digo, normal, pero que era extraordinario y lo extraordinario lo convertía en ordinario. Tenía sus aficiones, sus gustos, vivía la vida, porque Dios quiere que seamos felices también aquí en la tierra, y murió ofreciendo todos sus sufrimientos por amor a la Iglesia y a los demás. Ahí se dice todo. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de una leucemia. Durante su vida usó Internet para transmitir el Evangelio. Para el director, la figura del Beato es crucial en la actualidad, principalmente entre los jóvenes, para los que debería ser un referente a la hora de utilizar las redes sociales para hacer el bien. La figura de Carlo Acutis supone un balón de oxígeno importantísimo en las redes sociales hoy día, que están contaminadas, que son asfixiantes, que están llenas pues, de noticias negativas, pesimistas, desesperanzadoras. Y Carlo Acutis es todo lo contrario. Es el optimismo, es la alegría, es la normalidad, es la esperanza. En fin, todos esos mensajes, inundar las redes sociales de los mensajes que porta Carlo Acutis es fundamental hoy día, especialmente entre los jóvenes. La película muestra imágenes y testimonios reales de la vida de Acutis. Uno de ellos es el de su madre. Sin embargo, también tiene una parte importante de ficción. En cuanto al público, está dirigida a toda la familia. Todos los que vean la película, tanto padres como abuelos, como hijos, como nietos, familias enteras, se van a dar cuenta, ¿no?, de ese mensaje de esperanza y de ese mensaje que te transmite cuál es el verdadero sentido de la vida, cuál debe ser el verdadero sentido de la vida, que es el amor a Cristo y el amor a Cristo plasmado también en los demás. Es decir, dejar de mirarse al ombligo y preocuparse por los que tienes alrededor. Se resume en una sola frase, ser feliz haciendo felices a los demás. Esta película está grabada en dos localizaciones distintas, Madrid y Asís. En esta última ciudad se encuentra expuesto de forma permanente el cuerpo del Beato Carlo Acutis.